A todo esto vamos a revisar un tuit porque este tema está prendiendo muchísimo, porque no es menor, 400 tazas de consumo de té sí, al año, es mucho, por persona. Es mucho, así que vamos allá. Amo el té, pero sufro de anemia y me prohíben su consumo. ¿Qué recomendaciones me dan? El té verde igual debo tomarlo con precaución. Saludos, buen programa, los amo. Sí, ¿por qué se dice que el té influye en la anemia? A ver. En general, el té blanco, el té negro, el té rojo. ¿Pero influye en qué aspecto? Que las personas que tienen anemia, por ejemplo, les produce más anemia, las perjudica. Yo voy según a dar lo que un, yo pregunto. Voy a dar un paso atrás y voy a decir que para mí eso es un gran mito. Para mí. ¿Ya? Para mí. No sé usted lo que piensa, pero... ¿Por qué? Porque lo voy a reafirmar. Para mí es un mito, ¿ya? Algo que te entrega y te remineraliza es imposible que te esté robando. Es imposible. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona está anémica, si tiene desgano por comer y toma algo que le mantiene con más energía y a veces te hace comer menos? Ahí tienes la respuesta. Ah, puede ser por eso. Ahí tienes que la respuesta. Que baje el apetito. Que baje el apetito. Pero porque no porque le potencie la anemia. Okay. Yo había escuchado que las personas con anemia les prohibían el té. Yo creo que va más por ese efecto de ahí. Porque te produce saciedad. Porque te deja como más calmado y no tienes tanta hambre. Vas como con más energía y con menos hambre. Ok, entonces el té ayudaría a adelgazar, el té verde. O sea, indudablemente, como decía Sebastián, hay un activador del metabolismo y se sabe que el té verde es un... O sea, a ver, maticemos, quemador de grasa como tal no existe nada en el planeta. Acelera tierra. El metabolismo. Ayuda. Sí. Y formando parte de una buena nutrición, alimentación, te lo incrementan en sobremanera. Y se sabe, por ejemplo, que tomar té verde en vez de un postre o la manzana o la pera o el plátano de fruta, que nunca hay que comerlo después de comer, nunca, tomar té verde se sabe en sobremanera que facilita la digestión, evita gases, evita muchísimas cosas. Entonces, te ayuda muchísimo. O sea, es positivo. Y entonces, si el té verde es un superalimento, te quiero mostrar un tuit que dice lo siguiente. Vamos allá. Dice, hola, excelente programa, consulta, ¿puedo tomar té si estoy amamantando? Saludos desde Valdivia, un saludo gigante para Valdivia, personas que estén té verde, amamantando. Mira. El té verde. La respuesta es que yo creo que ideal cuando se está dando de mamar, no tomar ningún tipo de excitante. Eso, es hacer. Ninguno, ninguno. Manzanilla, llantén, todo lo que sea agua de hierba, menta. Pero cosas que te tiren mucho para arriba, no. Yo comprendo que igual la mamá está falta de energía y requiere de algo más, ¿no? Pero hay que pensar que lo que uno come se lo transmite a la criatura. Entonces, yo le aconsejaría que nada de excitantes ni durante ni en la lactancia. Entonces, para las personas que son hiperactivas, por ejemplo, si el té verde o el té matcha son excitantes, ¿no deberían ingerir ese té? No, por la teanina. La teanina va a nivelar a una persona hiperquinética, no al revés. No, la cafeína en el té verde no da suficiente, no es suficiente cafeína como para excitar a alguien así. En el peor de los casos, la mayor cantidad de cafeína que se ha encontrado en el té es de un tercio de lo que se puede encontrar. En el peor de los casos, en el caso donde hay más cafeína en un té, va a encontrar un tercio de lo que encuentras en un café, y con una biodisponibilidad que hace que también entre más lento al torrente sanguíneo, salga más lento del torrente sanguíneo. No tienes esos bajones que tienes después con el café, por ejemplo, de energía. Entonces la teanina... Sí, que subes y bajas muy claro, picado. Esto es mucho real. Más gradual. Entonces la teanina ayuda a la gente hiperquinética, no al revés. Ahora, si estamos estamos tomando, por ejemplo, un té negro que tiene una proporción menor de teanina en relación a la cafeína, ahí quizás va a ser un poco más excitante versus más calmante. Sí, porque decían, igual que el té verde, de alguna manera te calma, pero te relaja, pero no te da sueño, por ejemplo. Entonces, como pero una fíjate, contradicción... ha dicho un dato que es maravilloso. Lo has dicho muy rápido, pero... Perdón. Vamos, no, tranquilo. Pero vamos a ello. Dice que el té negro versus el té verde es más excitante y menos relajante, ¿ya? Entonces, cuidado, porque aquí, si os fijáis, en Chile se consume mucho té negro. Exactamente. Y el té negro es un gran excitador del sistema nervioso. Ya vamos a ir con el té negro. Bien, ya. Bien. Sergi, estamos en nota adelante. Vamos a revisar otro tuit que dice lo siguiente. Camila dice, hola, quería saber si el té verde, como he escuchado, sirve para bajar de peso y se ayuda a eliminar el mal aliento. Gracias, felicidades, 6 meses. Combate en sobremanera la halitosis, cierto. Tiene componentes, los antioxidantes, que
combaten las bacterias que originan el mal aliento, el té verde. Previene las caries también. Y previene las caries. Y tiene un componente, ¿por qué combate el mal aliento, la halitosis? O sea, son las diferentes sustancias que lo contienen en antioxidantes que tienen esa capacidad antibacteriana. Entonces podríamos hacer enjuagues, por ejemplo, con el té verde. O sea, lo ideal es que si tú consumes... El simple hecho de consumir té verde caliente ya hace que esas partículas, esas bacterias, las mates, las disipes. Pero por supuesto que podrías hacer un enjuague con té verde tranquilamente. ¿Es por las bacterias o también porque ayudan el estómago? Yo creo que va por los dos. Por las dos. Si estás limpio de dentro, es muy complejo tener mal aliento hacia afuera. Claro. Si o sea, es como los dos componentes súper eficaces, tanto a nivel externo como interno. Para la acidez, por ejemplo, los reflujos, el té verde, el té matcha... Lo combate también, ayuda. Todo lo que es fluidez en la digestión, colon, etcétera, con los componentes que tiene, nos va a ayudar a contrarrestar la acidez, etcétera, etcétera. Funciona muy bien. Etcétera, etcétera. Las personas están muy interesadas en el tema, así que tenemos... Allá. Ya viene, usted se ha sentido cansada, fatigada, desmotivado también, con falta de energía... Quédense acá, hoy día tenemos un tema tremendamente importante que son los vampiros energéticos. Hoy día van a entender por qué, qué personas pueden provocar y qué podemos hacer. Y tenemos un nuevo tweet que dice lo siguiente. Elena dice, al ser hipertensa, ¿puedo consumir té verde? Hipertensa. Mira, yes. Con la hipertensión sí que se puede consumir té verde. Lo que pasa es que volvemos a matizar lo que estaba diciendo Sebastián. Hay que ver, cada persona es un mundo diferente. En mi caso, yo probé un día un café y casi me da una taquicardia tremenda. Si tú ves que te tomas un té verde y que te sientes muy alterado, has de comprobar qué es lo que te está sucediendo. Una de dos, o lo has hecho muy cargado, eres incompatible, etcétera. Pero a esa persona la va a regular. Eso sabía, que ayuda mucho con el corazón, con el sistema circulatorio y que para los hipertensos o las personas que tienen problemas con la presión, la regula. La regula, porque tiene sustancias como el potasio. Minerales como el potasio. Entonces, es un gran equilibrador. Como te digo, te aporta y equilibra. Los antiguos eruditos eran muy sabios consumiendo esta maravilla de la naturaleza. No es una bondad, son cientos de bondades que nos otorga el organismo. Por eso nos regula, pero cada persona está viviendo unas circunstancias muy adecuadas o puntuales en la vida. Entonces, si yo ya me levanto nervioso en la mañana y me tomo un gran té verde, capaz de que vaya como una moto, y le eche la culpa al té verde, claro, pero es verdad. Uno, ¿me entiendes? Eso. O sea, hay que ir con cuidado ahí. Ahora tengo otra pregunta. Para aquellas personas que toman, por ejemplo, anticoagulante, ¿no les perjudica en nada tomar té verde o el té matcha? Ahí tienen que consultar con el médico. Con el médico. Ahí lo ideal es que consulten con el médico para que les diga si es compatible o no. Porque eso. A veces pueden interferir con algunos medicamentos. Pero claro. No es culpa del té verde, es los medicamentos, ¿sí? Entonces hay que preguntar a ver si sería viable o no. Ya, entonces tenemos todos los beneficios del estómago, diabetes y también hipertensión, belleza, por ejemplo.